So we're starting recording today, Wednesday. He said good morning. Bueno, el día de hoy vamos a today we're going to be talking about or to comply with the commitment to inform regarding the distribution of fertilizers in Guerrero. Llegamos a el acuerdo, se hizo we came to an agreement and made the commitment to deliver the fertilizers, and a lot has time has passed. El plazo era lunes, we were supposed to deliver 15, on the 15th, hoy, miércoles, informamos and today it's the 17th, este programa, and we're going to inform how we're dealing with this important program, because it means delivering in a free manner the fertilizers in order to produce in Guerrero, to produce food stuff in Guerrero. It's important before the conservatives get angry. Okay. So, looks like we're going to have some trouble. Gratuita, los fertilizantes, so the fertilizers are going to be free producir, to produce en Guerrero, producir alimentos en Guerrero, to produce food importante antes in que Guerrero. It's important before se vayan a enojar, los conservadores, the conservatives get angry. It's important to let them know that Guerrero is the state with the most population that is in a situation of poverty and poor nutrition. I don't like to use the other word. So this program is for or to produce food, los básicos, especially the basic, maíz, like corn en especial, in particular. Por eso se decidió invertir, and that's why we decided to invest de pesos, 1,500 entregar los million pesos to deliver fertilizers. Más de 200,000 more than 200,000 producers. Pequeños productores. And most of them are small producers. And that will mean increasing the increasing production so that there will be more food for the people. So therefore, the Secretary of Agriculture will inform you regarding the program. And after that information, we'll open the session for questions and answers. Thank you, Mr. President, for your permission. Como lo ha señalado, just as you have signaled, el presidente anunció, as the President announced, el 15 de este mes se concluía el programa piloto, that the 15th of this month we had planned on doing the pilot program. So as of now, we're going to be giving you the information regarding this program, which is being concluded. In the first place, we're going to signal that we have pilot programs, 178,000 from 3 hectares for beans and rice. Y debido a gestiones con pequeños productores, comunidades indígenas, due to areas with small production, indigenous people, logramos identificar un universo adicional de 55,235 beneficiarios para totalizar 173,948 beneficiaries, 235 productores, or 235 producers. Para este universo de productores de estos tres cultivos, maíz, frijol y arroz.
So these are the three things, beans, rice, and corn. 98.5%, 229,650. They received documentation that shows they are actually producers, so that they can receive the fertilizer. So they've already complied with 92.5% of that. About 100,743,948 producers. Y también vale destacar que se encuentra todo el fertilizante ya ubicado físicamente en el estado, en nuestras So they've already got all the fertilizer in their warehouses in the state, so they can guarantee that they can be delivered. So the producers and the indigent will be getting their fertilizer. And they also have ammonia sulfate in their warehouses. And so they have the biofertilizers, ammonias. Everything has been distributed. A manera de compartir con ustedes los principales resultados en este resumen, entonces se reitera que se amplió el beneficio, el universo de beneficiarios a 233,235 productores, esto con el fin de integrar a los pequeños productores, fundamentalmente indígenas, que no estaban inicialmente considerados. So we're particularly considering the indigenous that were not being considered before, where we can see the producers who are concentrated, and you can see that they clearly cultivate beans, rice, and corn. 98.5% of the producers have already received their evidence that they will be getting, that they are certified. Su fertilizante físicamente a nuestros diferentes centros de distribución ubicados en las diferentes regiones del estado. And they've been informed of where they can go get their pick up their loads. Situaciones adversas, so there have been some adverse situations where some places they didn't allow us entry, but we're in the process of getting to those so that it can be finally concluded that it's closer to 100%. The producers will be able to go to our distribution centers, and we can up until the 6th of August, they will be having it. So they've already established that, you know, they're trying to do it before the rainy season. And so they're trying to conclude it in a synchronized manner for the agricultural cycle. And in this sense, we guarantee the total delivery of fertilizer to the producers before August. So closing, as the president indicated, that on this month, we are going to give attention to our 233,235 producers. They have the legitimate possession of that they are, they have lands that have been proven that are used for this purpose, for this pilot program, so that we can have a clear dimension of the producers that in the future will be able to benefit. So out of those over 200,000 producers, para los cuales se ha diseñado y se ha creado este programa. So for these guys, they designed this program. Esto es maíz, frijol y arroz.
en todas estas comunidades, tanto indígenas como de pequeños productores. So they, hemos venido avanzando de manera consistente so y, como ya señalé, hasta hoy día o el día de ayer, el 98.5% de los productores tiene la certidumbre de que contarán con su fertilizante. Este es un resultado importante, es muy difícil, propiamente imposible llegar al 100% por diferentes circunstancias, lo cual garantizamos un éxito de este programa, particularmente por lo que el presidente ha reiterado, no solamente para este programa, en la medida que este fertilizante se entrega directamente al productor, vamos a esperar el efecto y el resultado en el crecimiento y la producción de las cosechas. Subrayamos que este programa, como piloto indicado así, ha tenido un proceso de aprendizaje muy importante, una excelente coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, reconociendo el trabajo del señor gobernador de Guerrero y reconociendo también la participación muy activa y permanente de la Sedena y de la Marina. Finalmente, comparto con ustedes este histograma que muestra la distribución de los vales entregados por regiones y también los vales canjeados por el producto en físico para cada una de estas regiones. Como ven, la región norte, Tierra Caliente, Centro, Costa Grande, Costa Chica, propiamente hemos distribuido el 100% de los vales y en forma diferenciada esta ha sido canjeada por el fertilizante en físico. Auguramos con estos resultados, como ya lo hemos señalado, una respuesta importante de haber podido distribuir directamente el fertilizante a los productores, directly to the producers, como consecuencia, and that as a consequence will give an increase in the growth of rice, beans, and corn by the end of this year and the beginning of 2020. And that's what will conclude that program. Based on their function and their delivery. En los ingresos de los productores de este universo que hemos compartido con ustedes. Eso es todo, señor presidente. So estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Okay. So looks like we have a few questions. Sí, perdón. A sus órdenes. Hace unos días se informó que un grupo identificado como Los Amigos there was a group identified themselves as amigos. ¿Qué información tienen sobre ello? What about this group? No solamente not only en este caso en particular, como yo indicaba y como hemos reportado a todos ustedes previamente, este programa no ha estado exento de imponderables y aspectos que tienen que ver con vandalismos, con algunos problemas en el transporte, cierre de carreteras. They've closed the roads, algunos actos de secuestro y de violencia que se han motivado afortunadamente por pequeños grupos que de alguna forma se han sentido afectados o lesionados por esta forma nueva de entregar directamente el fertilizante a los productores. Estamos conscientes, estamos claros, afortunadamente la situación ha venido bajando en términos de presión. Muchos de ellos se debe a que los productores reales están ya en sus labores agrícolas y esperamos y anticipamos que todas estas tensiones irán gradualmente disminuyendo. Bueno, tenemos información, mucha de ella viene de información local. El señor gobernador y las autoridades locales están han identificado a estos participantes y bueno, pues queda en manos de ellos y si así lo considera, se buscará un mecanismo a través del cual pues esto no vuelva a ocurrir, porque la verdad es que si pensamos en el futuro y sobre todo en que este por ser un proyecto piloto que ha generado estos conocimientos de información va a ser muy útil para subsecuentes programas. The information will be available and they'll know that it's no tenemos información al respecto. Were they narcotic traffickers? Buenos días, secretario. Rocío Méndez, Noticias MBS.
¿Podría informarnos qué datos tiene, cuál es la circunstancia en torno a este paro nacional que anuncian campesinos de 21 estados a partir de mañana? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Está vinculado con este asunto de los fertilizantes? ¿Qué información nos presenta, secretario? Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Este, si bien no es un tema específico de los fertilizantes de Guerrero, efectivamente estamos enterados, el señor presidente está informado de que hay algunas manifestaciones de, productores en diferentes partes del territorio nacional. Esto se debe a ciertas inconformidades por la forma a través de la cual el nuevo gobierno está implementando nuestro programa. Estas manifestaciones, si bien tienen todo el derecho de hacerlas, hemos venido hablando con ellos, tenemos propiamente 19 reuniones de trabajo, una de ellas fue el día de ayer, donde hemos venido expresando que si bien estamos en un proceso que está gobernado por los ciclos agrícolas, tenemos que tomar en cuenta que el cambio en la forma en que se lleva a cabo el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Agricultura es un cambio real, no es un cambio cosmético. Y bueno, pues tendremos estas manifestaciones en la medida en que ellos vayan gradualmente aprendiendo de que vamos trabajando mucho en función de las demandas y los ciclos agrícolas. Pero como lo ha indicado el señor presidente, con una orientación hacia los programas prioritarios que tienen un enfoque social. Y de ahí, bueno, pues vienen ciertas inconformidades. Lo seguiremos atendiendo. Habrá este tipo de manifestaciones. And there will be consideramos que ellos, insisto, tienen el derecho de hacerlo, pero también no pueden decir que no han sido atendidos. But they can't say they haven't been attended to. Y a Carlos Guzmán de Daba Noticias. Comentaba el señor presidente que se estaba teniendo problemas con la distribución de fertilizantes. Si nos puede dar un corte de caja de cómo está ahorita la situación en cuanto a las pérdidas por este robo de fertilizantes, especialmente en Guerrero. ¿Cuántos funcionarios siguen retenidos o ya fueron liberados? Y si nos puede mencionar qué es lo que falta. Personas detenidas, como ya señalaba yo, las últimas manifestaciones han bajado de intensidad. Los agricultores reales pues ya están en sus actividades propias. Anticipamos que va a haber de alguna forma algunas inconformidades, posiblemente se pueda seguir teniendo algunas expresiones de manifestaciones en las carreteras. Creemos que mucho de ello no podrá atenderse en su totalidad debido a que no van a poder comprobar su legítima propiedad, que esa es una de las condiciones para que se pueda entregar. Debemos reconocer que este programa al ser un programa piloto tiene una forma de operar diferente, entonces no podemos anticipar que no vaya a tener este tipo de reacciones, pero hoy día, como yo les estaba indicando, tenemos garantizado todo el fertilizante en físico para cubrir el universo que ya hemos compartido con ustedes. Si hubiera alguna necesidad de fertilizante adicional en función de algunas, algunas faltas o algunas comprobaciones reales, el presidente ha instruido que tengamos la capacidad de poder cumplir con ese compromiso, dado que la instrucción de él ha sido que no se queden los agricultores y campesinos e indígenas dueños de estas propiedades sin fertilizantes. Entonces tenemos un margen y por lo tanto no le puedo dar cifras exactas de que, cuáles serían los faltantes o cómo están en términos generales los inventarios. So regarding what was señor. The needs in real terms. El gobierno estatal cuenta con 329,000 y la federación con 400,000. ¿Cuál es la realidad respecto al padrón de solicitantes de este abono? Y señor presidente, usted sabe porque ha visitado Metlatónoc, cuando Metlatónoc se escindió de Cochuapa el Grande, pues los niños ahí hasta comían zacate hace unos años y agua contaminada. Señor presidente, respecto a eso y a sus visitas a la región de la montaña en Guerrero, ¿ha cambiado la situación? Y señor secretario, que nos pudiera decir cómo está este tema del padrón de fertilizantes. ¿Cómo no, señor presidente? En términos generales, y creo que lo hemos venido compartiendo, nosotros partimos de un padrón, como ya se indicó,
Sin embargo, so este ha venido modificándose porque muchos agricultores no tienen la forma de comprobar directamente la propiedad o la legítima propiedad de sus tierras. Y no, esto no los excluye, de acuerdo con la instrucción presidencial, de que puedan ser beneficiarios del programa. De modo que anticipábamos que iba a ser difícil tener un techo o un padrón definido. Hemos sustentado en los padrones que pertenecen a la Secretaría de Agricultura y establecimos el primer universo, pero como bien expliqué, este ha ido creciendo en función de estas negociaciones y estas manifestaciones de comunidades que son verdaderos productores, pero que no tienen toda la información correspondiente. Acordamos y convenimos con el propio gobierno del Estado que íbamos a recibir en los propios centros de acopio donde concentramos la capacidad de la Secretaría de Agricultura, Gobierno del Estado y Segalmex, una mesa de trabajo donde se empezó a otorgar los cupones y los vales en función precisamente de esas comprobaciones, muchas de las cuales fueron atendidas. Nosotros no estamos todavía en capacidad de cerrar el padrón, pero consideramos que este pudiera incrementarse en una proporción más allá de los 33,000 que hemos señalado. Pero por eso hemos dejado este margen hasta el día 6 para poder plenamente cerrar y no dejar por fuera a estos beneficiarios que ya cuentan con su vale. Entonces estamos en ese proceso. Y señor presidente, solamente usted visitó cuando Ceferino Torreblanca era gobernador de esa región y usted como presidente alternativo, ¿usted puede garantizar que en su administración los niños ya no volverán a comer zacate ni agua contaminada en aquella región de la montaña guerrerense, señor presidente? Estamos trabajando como nunca para apoyar a los pobres de México. He says, I promise that we will not be forgetting the poor of Mexico. La convicción, I have the conviction, mi conciencia, and my conscience is clear. En el sentido, in the sense de que se está dando preferencia a la gente más pobre de México. Le diría como nunca. And like never before, están llegando apoyos a las comunidades marginadas to the margined y pobres communities del país. And poor areas of the country. Eso me da mucha tranquilidad. And that gives me lots of tranquility. Moral, espiritual. Moral and spiritual. Puedo demostrar. I can demonstrate con datos, with data de que los más beneficiados that the ones that have most benefited de nuestro gobierno from our government are the poor. Ya no es como antes. It is not as it was que before. Los más beneficiados that the ones that benefited the most were the rich and que the gobierno strong estaba al servicio that the government de una minoría rapaz was in ahora el gobierno está al servicio the favor of a rape, y en especial raping minority. And now we're giving it to the most en humble. Esta semana, and in this week, vienen de la montaña de Guerrero, de Metlatón. They're coming from the mountain of Guerrero in Metlatón. De los más pobres, of the most poor, a recibir sus fondos. To receive their funds. Por lo que se obtuvo for what was de obtained la subasta from the, donde se vendieron terrenos y auction where they residencias sold lands and, properties. Se les van a entregar we're going sus to be fondos giving aquí them their funds here a las autoridades to the authorities de esos municipios of these municipalities. Y les puedo decir en esos municipios and I can tell you, in these municipalities, todos los adultos mayores all the de 65 años. Older than 65. En el resto es a partir de los 68 años. In the rest of the areas, municipios indígenas 60, a partir de los 65 seven, años in this area, ya están recibiendo 65. El doble de la pensión they're receiving double the pension que recibían el año pasado. That they used to receive ya no son 1,160 pesos it's not 1,660, sino 2,550 pesos. 2,500 en esos municipios pobres and these poor municipalities, los niños, las niñas con discapacidad lo mismo with disabilities están recibiendo same.
They're receiving the same su amount. Pensión. Their pension. Están recibiendo becas. They're receiving grants. Estudiantes pobres students, de nivel básico. Students of, los que están basic en la preparatoria en esos municipios. Preparatory school. Lo mismo. Same thing. Y ya les llegó su apoyo. And we have already given them their benefits. De el programa. From the program. Producción para el bienestar. Production for con anticipación. With anticipation. El programa de before the la entrega de fertilizantes. Giving of municipios. The fertilizer in these municipalities. Ahora los fertilizantes. And now the fertilizers. Estos municipios. For these municipalities. Vamos a seguir. And we are going to continue supporting them in every way. Ese es el propósito. That is the purpose. Este programa. This program. Pues es nuevo. It's new. Aunque ya se venía llevando a cabo por el gobierno del estado desde hace muchos años. Even though it was already being taken por primera vez by the government desde la federación. It's now being taken care of the federal government. Con el propósito de que llegue a todos. That it actually gets to everyone. Y que no haya intermediación. And that there not be anybody that's y intervening. Que no se preste. And that it will not desviaciones de recursos allow for there to a la be deviation of resources. Entonces, or for corruption. Todo lo que estamos haciendo so just like everything nuevo, else that we're doing that's new. Está produciendo it's producing cierta inconformidad. A certain number of inconformities and maladjustments. Because they used to do it a different way. Te entregaba they used to deliver autoridades, the money to authorities, organizations. Y ahora es and now it's directly to the person, al productor. To the producer. Las inconformidades que existen, the inconformities es por eso. Are related to that. Porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones. The money to organizations. Es que era el colmo. Because that was se entregaban the, recursos the worst. The, we públicos used to give, hasta a las organizaciones give, llamadas public resources no gubernamentales. To non-governmental agencies. Y se quedaba mucho dinero and a lot of the money en la intermediación stayed with the intermediaries por actos de corrupción and or due to acts of corruption líderes leaders con sus camionetas with their trucks de lujo luxury vehicles cinto ¿cómo es el cinturón? Cinto yeah. Piteado. They had like a real decorated belt, sombrero, their hat, tejano, like Texas style hat, like the de cuadro de marca. Checkered, nylon, con todo respeto. Checkered shirt, nylon entonces, leaders. Por eso hay alguna inconformidad, pero that's why they're not happy. Que irse acostumbrando. But nosotros they need no to start to adjusting esto. Because we're not going to change this. Se acabó el moche. You can forget about your cuts el piquete de ojo. Or the getting your el apoyo portion va a ser directo. From the people's money. Si the money will go directly hay problema, to them. And if there's a problem, porque, existan bloqueos, like if there's a blocking or blockage, inconformidades, or inconformities, o protestas, or protests, no vamos nosotros a ceder en we're nada. Not going to cede no in anything. Te don't think una that we're going to, like if we'll take a road y llegamos un acuerdo, and we'll come to an agreement siempre y cuando and nos if, entregues only if you do this, give us so much ahorrense fertilizer. Tiempo. He goes, save your time. Ya eso no. That's not going to work. Se acepta. We don't accept that. Ah, pero also, resulta as it results, de que no fueron tomados en cuenta quienes sí son productores. So let's say that you found that a producer was not taken into account and they're being excluded. De inmediato. Immediately, it will be attended to. Porque no se van a cometer we're not going to be committing injusticias.
injustices. Todo el que tenga la razón, anyone who is within reason shall be attended to. Todo el que quiera sacar raja, provecho. But all of those that want to take their cut, robar, and steal, no tiene cabida. It doesn't fit. Se terminó. It has ended. La corrupción. This corruption. Entonces, que se vaya entendiendo. So they just need to understand. Y pueden. And they can. Ser las amenazas. They can threaten. Más. As. Atrevidas. Daring threats. Si no hay razón, si but no if justicia, there is no reason to no and justice, it will not be done. Nosotros fuimos opositores. We were opposers. Y fuimos rebeldes. And we were rebels. Con causa. But with cause. Lo digo en general. I say it in general. Lo digo en general porque esto in general que ver because it has to do with con potentados que estaban acostumbrados people that were a no pagar impuestos. In power and were used to not paying taxes. Potentados que estaban acostumbrados and they were accustomed to a recibir créditos to y get no credits and not pay them. Potentados, people in power, sean de el sector económico, del economic sector político, sector, political sector, que cometían that were fraude, committing fraud y gozaban de impunidad. And were enjoying impunity. Integrantes de la llamada sociedad civil. They were integrators of the civil union. Recibían that were apoyos receiving del gobierno. Money from the government. No pagaban impuestos. They eran, didn't pay taxes. Beneficiados con deducciones. With deductions. Para they didn't pay taxes and they financed activities de cualquier tipo. Of any type. 10 campesinos, lo mismo. And for the workers, actuaban como intermediarios. There were si acaso, some work people that were acting as intermediaries. They would some then give them like just a little bit. Y ellos se quedaban of it, and con they los would, beneficios. And they would stay with most of the benefits. Dirigentes sindicales or directors of the syndication que además that not de lo establecido en el contrato colectivo besides what was established in the collective contract recursos adicionales del gobierno. They used to also receive additional resources from the government. Gastos extras. Expenses. Extra. And todo eso. All of that. Se acaba. Has ended. Se termina. It has ended. Entonces, or it will be eso ended. Genera desajustes. And this just makes some people también, not very happy. Siendo realistas. But if you're realist. Han sido muy pocas. There has been y se very han portado muy bien todos. And they behave very well. Or porque everyone's behaving very es, well. De sabios because it's of wise opinión. People to change your opinion. Y muchos están and entendiendo many are understanding que es otra realidad. That it's a new reality. Esto también como or me another faltó reality. Decirlo. As before, tenía que I ver con los medios de comunicación. It had to do with the communication media. Que cobraban por sus servicios. That they used to charge for their services. Se terminó. That has ended. Y no hemos tenido and we have not afortunadamente had problemas mayores. Major problem. Por lo mismo. Due to the same. Porque la gente está ayudando. Because the people todos are helping. Ayudando. Everyone is helping. A portarnos bien. And para behaving sacar adelante well. A nuestro in, país. In order la to imagen de México move our country es forward.
en el mundo. The image that Mexico has is a new one in the whole world. No es it's not that la imagen image de la corrupción of corruption imperante, that was imperative. La imagen de vergüenza, ¿no? Que se daba. Embarrassing no por image. Culpa del pueblo de México, not que es un due to the people honesto, of Mexico. The por people are honest, but it's de because los políticos of the corruptos corrupt y de los traficantes and traffickers entonces, of influence. Vamos bien. And so now we're doing one. Bueno, sobre el tema. A ver. And regarding the matter. A la orden de usted. Por favor. Señor presidente, señor secretario, Jaime Hernández de Bajo Palabra. Señor secretario, ¿a qué se refiere cuando dice agricultores reales? What are you ¿y a cuántos de esos agricultores say, no reales real se les daba históricamente el fertilizante? Unreal, ¿cuál ha sido el apoyo fertilizers a este programa are not de parte del gobierno de Guerrero? The y la segunda pregunta sería, ¿y sobre los robos y asaltos a bodegas de fertilizantes, como lo que pasó en el municipio de Juan R. Escudero, like el gobierno va a proceder legalmente? Sí, con relación a la participación del gobierno del estado related de Guerrero, vale decir Guerrero, que, como ya indiqué, as hemos I tenido una colaboración muy importante, ha sido muy difícil, propiamente casi imposible, poder haber hecho este programa sin una integración de los actores principales a los cuales difficult. Ya he hecho referencia, en particular con el gobierno del estado. En un par de ocasiones yo tuve state, la oportunidad de reunirme con todos los presidentes municipales allá precisamente en el estado, donde convocamos a todos ellos a que nos facilitaran los accesos, a que se sumaran a este programa en el entendido de que esto beneficiaba directamente a sus propios municipios. La decisión del señor presidente de absorber el costo de este programa que por 24 años era financiado por el gobierno del estado, claramente les beneficia porque les libera presupuesto para otras obras locales. Entonces, de principio pensamos que los presidentes municipales serían los principales aliados. Cosa so que we en la práctica en una alta proporción así ocurrió. Lo que ya ha indicado el presidente y lo que posiblemente podamos seguir viendo en los próximos días gradualmente una declinación en cuanto a estas expresiones, pues se debe fundamentalmente a que hemos lesionado sin duda intereses que se venían estableciendo por muchos años. Es muy difícil poderlos identificar, pero pues es por toda una cadena desde la propia comercialización del fertilizante, quien nos distribuía, los propios distribuidores a nivel de municipios, si eran verdaderamente o no los legítimos beneficiarios. La resultante de esta experiencia, sobre todo del análisis que hemos hecho, un análisis técnico respecto a qué tanto este programa se traducía en el incremento del rendimiento del maíz principalmente. La verdad es que ese resultado es muy pobre. Propiamente en los últimos 10 años, el incremento en las cosechas de los productores fue de aproximadamente 400 kilos. De modo que claramente el fertilizante o no estaba llegando o no era el fertilizante adecuado o llegaba a destino. La prueba de este programa Program, al cierre del ciclo va a estar en medir end, finalmente el impacto del rendimiento cuando este se entregó a tiempo, this, cuando se entregó directamente y sobre todo sustentado en análisis de suelo. Contamos con el apoyo del INIFAP people, y del CIMI, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Suelo y Maíz y Trigo, perdón, precisamente para que nos acompañaran con este análisis técnico. Quiero decir también, y aprovecho para indicar, como ya se ha señalado, hubo también la oportunidad de ofrecer voluntariamente a la decisión de los productores semilla mejorada de maíz producida por empresas mexicanas. Esta semilla mejorada no se trata de sustituir los maíces nativos o los maíces criollos de los productores, sino lo que pretendemos es que con este mejoramiento en la calidad genética de la semilla, el productor, así que así lo decida, tenga un incremento en su rendimiento que puede duplicar lo que normalmente él produce y que pueda beneficiarse del precio de garantía. Sería muy importante que estos campesinos y estos indígenas puedan acceder a ese beneficio que el presidente ha dado a través de precios de garantía, precisamente con un excedente en base a esta semilla de calidad.
Gracias, Daniel Blancas de Crónica. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Este programa ha sido casi durante un cuarto de siglo aplicado en el Estado. Ya decía usted que, y revisamos las estadísticas, es prácticamente nulo el beneficio, la incidencia en el aumento en la producción. Por otro lado, tenemos ya referencias locales de que parte de, al menos parte de este producto era utilizado para cuestiones ilícitas durante este lapso, 25 años. Ahí está la referencia de que papel que ha jugado there would Guerrero be some of the en convertir a México were, en uno de los principales líderes de amapola a nivel mundial. La pregunta fertilizer es was being used for qué medidas, qué candados you, va a implementar el you gobierno federal, implement or the federal para que este fertilizante sea so utilizado para los fines que originalmente fue creado. ¿Cuáles son las medidas tanto para garantizar esto como para proteger a los productores y campesinos que están siendo amenazados por el narcotráfico para que este fertilizante sea usado para esos fines? Sí, muchas gracias. Lo que la medida más práctica es precisamente saber y poder reconocer que efectivamente los productores que son beneficiarios del programa sean efectivos productores de estos tres cultivos. Y esto pues se da mucho en función de poder tener a los jefes de las comunidades, a los líderes de los productores para que nos ayudaran a identificar que efectivamente los que están recibiendo el fertilizante son legítimos productores de estos cultivos, cosa que ocurrió en muchas ocasiones a través de un diálogo intenso. Una vez entregado el fertilizante, pues entenderán que va a ser muy difícil poder seguir la ruta si efectivamente este llega a la parcela del maíz o se va a otro destino. Pero en términos generales, esta forma de operar directamente con los legítimos productores lo hemos venido siguiendo y consideramos que ha disminuido en una proporción que no podíamos determinar por ahora que llegara este fertilizante o que se desviara a cultivos ilícitos. Lo que ha venido ocurriendo en algunos casos particulares donde tuvimos la pérdida de fertilizante o el paro de los trailers que venían distribuyendo ese fertilizante, no pudimos seguirle la pista, pero afortunadamente fue una proporción mucho menor. Yo considero que toda esta información, en la medida que vayamos viendo los resultados, quiero decirles también que estamos estableciendo parcelas experimentales, ya indicábamos en la ocasión anterior de que estamos haciendo un acompañamiento con extensionistas, conocidos de la nación que están acompañándonos precisamente para no dejar a los productores simplemente ahora sí sujetos a las determinaciones de las lluvias, sino también ir asistiéndolos con algún manejo técnico sencillo para que podamos garantizar el beneficio del fertilizante y ojalá esto se refleje como anticipamos en la mejora de sus cosechas. Señor. Gracias, secretario Arturo Páramo, Grupo Imagen. Utilizando las estadísticas que nos presentaba hace un minuto en la lámina, se establece que la zona de la montaña es la que ha tenido menos acceso físicamente al fertilizante. Este programa está destinado, nos lo ha repetido varias veces, a ayudar a la gente más pobre. La gente más pobre vive
lo conocemos en la zona de la montaña. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuánto tiempo falta para que esta proporción, se ha entregado apenas el 51% del fertilizante, para que esta gente sí tenga acceso a este producto y pueda mejorar sus cosechas? Y la Costa Chica es otra zona también bastante pobre, y ahí vamos en 67%. ¿Qué ha pasado y para cuándo ya podría completarse en esa zona? When will they be able to complete the fertilizer in the upper mountain where people don't usually get it? Tenemos, los márgenes extremos de pobreza, casualmente, yes, that's where we have the extreme poverty, and it is more difficult to get there. Casualmente son las zonas donde hemos encontrado mucho más obstáculos. Nos hemos reunido con los presidentes municipales, nos hemos reunido con los líderes de los campesinos para que nos permitan facilitar el acceso. Mucho de la reducción en cuanto al porcentaje en la entrega se debe precisamente que no hemos podido llegar con nuestro producto. Get to that final destination with our product. Lo que hemos señalado de que hemos dado ese margen de tiempo hasta el día 6 de agosto, donde estamos concentrando toda nuestra capacidad. Insisto, el producto se encuentra en el estado, y posiblemente va a haber la necesidad de movilizar algunas toneladas de fertilizante para esas regiones, pero va a estar mucho en función de que podamos tener libre acceso. Eso ha sido fundamentalmente el problema, tanto en la Costa Chica como en la montaña. No así cuando estamos hablando del norte, donde pues propiamente llegamos al 100% en ambos casos, y eso tuvo una fluidez muy eficiente en cuanto al transporte del producto. Ese son parte de los problemas que hemos venido anticipando, que ya en su momento aquí compartimos con ustedes. Señorita, allá atrás, por favor. Usted. Señor secretario, buenos días. Lourdes Aguilar, de México Informa. Preguntarle, el precio del aguacate se ha encarecido en más de un 71% en lo que va del año. ¿Esto se debe a algún problema en los productores? Y si es así, ¿ustedes tienen algún programa para rescatarlo, ya que este producto cada vez llega menos a las mesas de las familias mexicanas? Affecting Mexican families. Hemos señalado que no hay forma de justificar el costo, el incremento del precio del aguacate. Hubo una disminución en la producción y esto se debe al ciclo propio de la productividad, donde tiene un pico que se empieza a incrementar hacia septiembre y octubre, y nuevamente el precio va a disminuir. El principal estado productor es Michoacán, y efectivamente asociado con la disminución en la producción por razones del ciclo propio de la productividad, ofertó menos aguacate y eso hizo encarecerlo en los diferentes sistemas de distribución. Pero insisto, no hay una razón. No tenemos un incremento en la exportación que pudiera desviar parte del consumo nacional hacia la exportación, de modo que nosotros lo que estamos anticipando es que es parte de alguna especulación, y sobre todo en forma particular la disminución en la oferta del aguacate producto del ciclo propio. Just the diminishing of the cycle. Soy Cayetano Lucero, de Vigilia Sonora. Pues existe una preocupación de los productores de Sonora, porque todavía no utilizan los programas de la 4T, hablan de que no tienen buenos créditos, y aparte de eso me gustaría saber, como el presidente López Obrador lo ha dicho, sobre el cambio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hacia Sonora y cómo va esta situación. Aparte de eso, pues la aplicación de los fertilizantes, pues se necesitan técnicos. Y pues nos están diciendo de que las recomendaciones las dan las mismas casas que lo están entregando, y cómo va el programa de contratación de extensionistas para atender los problemas del campo, señor. They want to know if they're going to have any help to deal with the problems in the field. Casualmente, ahora los que tienen que ver con lo relacionado con la comercialización de granos están en Ciudad Obregón, estarán en Hermosillo el resto de la semana.
for the rest of the week. Yo he estado no solamente recibiendo en Ciudad de México a los, digamos, a los productores o los líderes de los productores de trigo, sin duda de tomate. But en los últimos días también tenemos el contacto directo con los funcionarios del gobierno del estado, con la propia gobernadora. Yo tengo ya una casa en Ciudad Obregón. Estamos atendiendo temas relacionados con la pesca. Este fin de semana estaremos trabajando con el Instituto Nacional de la Pesca para atender temas casualmente la pesca ribereña en Sonora y Baja California. De modo que la presencia es permanente en función de nuestras diferentes actividades en el estado, como lo es en el resto del país. Propiamente hacemos dos o tres estados por semana. No le ganamos al señor presidente, pero por ahí casi estamos muy, muy cerca de los viajes al interior del país. Lo más importante señalar, como usted dice, es que efectivamente cuando se habla de temas tan importantes como el fertilizante o los insumos para que sigamos haciendo una agricultura mucho más sustentable, pues tiene que estar sustentada en el conocimiento. Tristemente, la investigación, como muchas otras cosas, ya que se ha señalado, pues se abandonó en los últimos 30, 35 años. Baste ver cómo están las instituciones de investigación, de educación, donde pues, mucho de lo que se requeriría which a lot of it is required to have a more efficient, productive agriculture. But a lot of it was left on the side. So the distributors of fertilizers and agricultural chemicals and investigators that are very good now. Coincidimos con ese comentario. So we agree with that comment. La instrucción del señor presidente es que vayamos desarrollando esta agricultura con estos pilares ya indicados, pero que también tengan una base técnica, so they can have a technical base. Con muy buenas instituciones. And with that we count with a lot of good institutions. Buenos días, Felipe Fierro de Tiempo.com y Puente Libre en Juárez. Quería comentarles, señor secretario, que han confirmado hasta en la madrugada paros en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua y en otros estados. La pregunta es, ¿qué se va a hacer si se estrangulan carreteras, se toman casetas? Porque esto implica un grave daño a la sociedad. Roads or block the roads or pues reconocemos y como ya habíamos señalado en una respuesta anterior, as we said before, estos manifestantes tienen el derecho de expresarse, right to manifest, pero no tienen express el derecho de obstaculizar las públicas the right to afectar a terceros. Hemos estado en permanente comunicación con ellos, el señor presidente está enterado, él está dispuesto a tener una interlocución con ellos en función precisamente de que no es a través de la coerción o de la afectación. Las vías públicas como estos temas se van a resolver. Lo importante es que se entienda que el cambio en la forma de operar del gobierno es diferente y en ese sentido hay un proceso que es un año de transición, no es un año fácil en términos generales. Sin embargo, lo más importante a resaltar es que el cambio va, el cambio es profundo y este es un cambio para la mejora de México. Esto es todavía mucho más significativo para el sector rural. And it is more significant for the rural people. Pero que como ya hemos compartido con but ustedes, los más pobres de los pobres se encuentran precisamente en nuestros territorios rurales. Entonces esto tiene que ser todavía mucho mejor so y más entendido. ¿Perdón? Es que se están dando casos en particular expresándose en diferentes regiones. So different areas are expressing concerns in different areas, de que tienen esta algunas actividades en algunos de los estados, algunos de ellos en el norte del país. Insisto, hemos estado en diálogo con ellos y vamos a seguir. Bueno, pues estuvo muy importante esta primera parte de la conferencia. Si les parece, vamos a lo general. So we're going to the general now. Contestamos cinco preguntas. And we're going to ask five questions. Answer five questions. En lo general. In general. A ver, hombre, mujer, empezamos. Ya tú preguntaste. A ver, empezamos. Gracias, presidente.
Buenos días, Alfonso Borges de Cadena Raza. Insistir precisamente en ese problema de los bloqueos, de los paros de campesinos. ¿Qué va a hacer su gobierno? ¿Va a mandar a la fuerza pública? No. ¿O qué llamado le haría precisamente a los campesinos? No, a todos los campesinos for y a todos los mexicanos. Nosotros vamos a respetar siempre el derecho de manifestación. And what about the manifestations? Yes, we're going to respect no manifestations, se va or the right to manifest. We will not repress al pueblo de México. The people of Mexico. Repito. I repeat. Lo que decía Juárez. What Juárez used to nada say. Por la fuerza. Nothing by force. Todo por la razón. Everything with y el derecho. And with rights. Y comentarles. And to comment to you. Que no that they're not se confundan not be confused y que no se dejen manipular to allow yourself to be manipulated porque se está apoyando because we are supporting the producers con muchos recursos. With lots of resources. Y ya se ha informado. Mañana we have informed. Vuelvo a informar. Tomorrow in, we will be able to inform you de todo again lo que of all se está entregando that is being delivered a los campesinos. To the field workers. Or, ¿qué es lo que sucede? Farmers. Que no están conformes. So what is happening that they are not happy? Algunos líderes. That these leaders are not happy. De algunas organizaciones. Of certain organizations. No están conformes con el método. They're not happy with the method recursos. Of distribution of resources. Porque ahora. Because now. Ya no se entrega el apoyo a las organizaciones. We don't deliver the support to the organizations. Así de claro. That's how clear no it is. Se entrega el apoyo a las and we do not give it to the organizations no because el apoyo. They weren't giving it, distributing no it properly. Llegaba completo. Or it would not get there complete. Llegaba con moche. They would take their cuts. Con piquete de ojo. They would take a portion. Y eso ya no va a continuar. And that will not continue. Ahora el apoyo es directo. Now the support is directly productor, to the producer. Directo al beneficiario. Directly to the beneficiary. Y con justicia. And with justice. Se le está dando a quienes no se ayudaba. It's been given to those who were not getting help. No se le entregaban apoyos a los pobres. They did not give help to the el poor. El subsidio al campo limitado. So the camp, the se field entregaba was a los de arriba, limited because it was given to the upper a los people, que tenían influencias, the ones that had influence, a los que tenían agarradera, the ones that had somewhere to grab onto, a los que tenían capacidad de presión, those that had the capacity to put pressure, y a los más humildes, and for the most humble, a los más pobres, for the poorest, no les tocaba nada, they weren't getting anything, si acaso, if anything, despensas, they got frijol con gorgojo. Like maybe some beans. Esto no es un invento. That had bugs in es una realidad. It was y esas despensas se las and, entregaban and they would give them their, en víspera de las elecciones whenever, cuando necesitaban their goods, los votos. Whenever they were about to be elected and they needed votes. Entonces eso se termina. So that has ended. Es como si it's like if, en el caso in the case of huachicol, the combating of the gas thievery, if we were to like back it back out, pues entonces, no nos hubiésemos ahorrado, then we would not have saved casi 50 mil millones de pesos. About 50,000 million pesos. En la or in elaboración the de los libros de texto. Elaboration of the textbooks. Presiones we had so many pressures de que that, no íbamos a poder that we wouldn't comprar be able el papel, to buy the paper. Que
se iba a comprar más caro el papel, we buy the paper que los libros de texto no iban a estar a tiempo. Textbooks would not be ready on time. Los 170 millones de libros de texto tienen que estar distribuidos have to be distributed en el inicio at the initiation clases, of nuevo classes ciclo escolar. For the next school cycle. No cedimos. And we did not give in. Y estamos empezando, pero ya nos ahorramos 400 millones. Beginning, but we've already saved 400 million. Claro que los que tenían el negocio, but of course those that had those los que jobs, se clavaban, or the ones that were stealing millones, that 400 million, pues no están of course they're de acuerdo. Not in agreement with this. Es entendible. I can understand that. Y vamos a distribuir los libros. And we're going to distribute y van the books. A llegar and they are going to get there on time. Y lo mismo con las medicinas. And the same thing with the medications. Ahí, peor todavía. And that was even worse. Do you remember? De que se iban a quedar los enfermos sin medicamentos. That the sick people, they would say the sick people weren't going to get medications. No iban a tener the los medicamentos. Children would not son have medications. Unos opilotes. They are vultures. Con todo respeto. With all my respect. A los opilotes. To vultures. Este. Todo por. All this because. El dinero. They wanted the money. Los billullos. These. I don't know, billullos, it's a made up word. Like bill collectors. They had lots of money, hunger for money. O sea, se descompuso. It was in a state of la decomposition. Situación this situation. Administrativa, política. For this political administration. Todo era negocio. Everything was business. Tenían tomado el gobierno. They had taken the whole government. Todos vendían al gobierno. Everyone used lo to sell fuese. The government, whatever it was. De repente políticos vendiendo medicina. Politicians were selling medications. Ofreciendo they servicios were offering de todo services tipo. Of every type. Entonces por eso and that's la inconformidad why y piensan inconformity. And they thought en la medida que va pasando el tiempo that as time would pass este, y que arrecia and that things when things started to go further la lanzada en contra del gobierno that if they went against the government no. That we would cede to them. He says no. Este, como decía Ponciano Arriaga, as Ponciano Arriaga entre más say, me golpean the more they hit me más digno me siento the more dignified I feel. Cuando se defiende when una you causa defend justa, a cause that cuando is se lucha just por la justicia, when you fight for justice por la honestidad, for honesty por la libertad, for liberty, por la democracia, for democracy. Tiene uno un escudo protector. You have a protective shield. Resiste uno todo. And you can resist no everything. Pasa nada. Nothing will happen. Y al final, and at the end en of una it, democracia, lo dije ayer, in lo a democracy, repito ahora, as I said yesterday, sí, la política que estamos aplicando if the politics no that we le are applying, gusta al pueblo if they didn't, if the people didn't va a haber like revocación it, de mandato they could be revoke the mandate. No nos vamos a aferrar we're al not cargo going to force our way. No somos ambiciosos vulgares we're not vulgar ambitionists. Es un asunto también de honestidad it's a matter of honesty. Imagínese imagine estar a la fuerza if you were forced to sin be respaldo there, ciudadano with sin backing respaldo popular, from the people and popular backing la autoridad así es como una hoja seca authority like that is like a dry es leaf it's nothing es una formalidad it's a formality así no that's not how it goes el gobierno tiene que tener siempre the government has to always have the support and the backing of the people. Y se requiere autoridad and it requires moral authority para poder tener autoridad política. So that you can have political authority. Por eso,
And that is why, con todas las manifestaciones, go ahead with all your manifestations, but there will not be repression, but just the recommendation es que is that no, estén pensando, don't be thinking que es el tiempo de antes. That la gente the tiene time same as before. Now the people have a conscience. Y esas, manifestaciones, and these manifestations, instead of getting sympathy, si no hay causas justas, if there are si no just causes, justas, if you're not defending just causes, what you will gain es is hate. People will dislike you. Es una recomendación that's just a recommendation. Fraterna. That's fraternal or brotherly. Dar un it doesn't buen cost consejo. Anything to give you a good advice. Presidente de México, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Presidente, en este libro de su autoría, in, La Salida 2018, in this book that you did in 2018, usted, expone y adelanta que erradicar la corrupción permitirá ahorrar hasta un 10% del presupuesto público, corruption es decir, 500 gain mil about millones de pesos. 10% of the budget, like 500,000 million. Ha llegado al deporte y a las universidades. This tenemos corruption conocimientos has been in, sports de and universities. De desvíos millonarios they've por parte deviated del rector Alfonso Esparza Ortiz. Alfonso de la Universidad Autónoma de Puebla, quien desvió de esta casa de estudios 400 millones de pesos para el club deportivo Lobos UAP. Presidente, la pregunta es, ¿la autonomía blinda a las universidades de la corrupción? ¿Santiago Nieto tendrá conocimiento de esta situación? Y si llegará la mano de la justicia a Puebla. Will the hand of justice be going to Mire, Puebla? En todos, todos los in casos, all cases, se está, we are combatiendo la corrupción. Combating corruption. Y estamos, and we are iniciando desde arriba, starting from the top, autoridad moral. So that we can have moral no authority, la corrupción, not to permit corruption arriba, above, para que no haya corrupción so that there not be corruption en ningún nivel at any level de la escala of the social. Social scale. Nosotros estamos con ese compromiso en el caso de las we have made that commitment universidades in the case of this university actúan, de conformidad con la ley they need to act in conformity con with the law autonomía. And autonomy, but I believe there needs to, they need to maintain their autonomy. Tiempo, but at the same time, en las mismas universidades, the same universities deben de need to generarse generate movements para in order pedir to transparencia, require transparency, de cuentas, and they need to be able to account y que haya for the honestidad. Money, and that there be honesty. No tanto not so much. Es un asunto del ejecutivo. It doesn't have to do with the executive. Nosotros we are tenemos que apoyar con el presupuesto going to support by giving the budget to the university. Y creo que sería muy conveniente. And I think it would be very convenient que alumnos, maestros, that teachers and students and community of the universities también that they also tenga como propósito have as their purpose el que se aplique to una política de transparencia y de a honestidad political, and honest transparency in the universities. Que no haya that there not be, malversación de fondos en las universidades, misuse que no haya funds, casicazgos, and that there not be this and that todo lo que sabemos where they give them just portions. Existe. Everything that we know exists then. No en todas las universidades. Not en all universities, but just in some of them. Que son hasta emblemas that are even emblems de poder, of power, de cómo se
controla el poder. Of how you would control power. Como este, ellos, los caciques, just as those cacicas used to name the directors. Y tienen, diputados y senadores, and they have deputies and senators partidos, in the parties. Lo mismo que pasa it's the con same los thing that ¿no? happens with the syndications. Este, es general. It's general. Entonces, tenemos que limpiar de corrupción. So we have to clean this corruption país. In all the country. Pero, however, considero que es importante I consider that it's important que se empiece arriba, that you start at the top para dar el ejemplo, so that they can give an example y estigmatizar la corrupción, and stigmatize corruption. Que no se admita, not to admit it, not to allow it. Y que no nos quedemos callados, and to not stay quiet when que you se see denuncie it, como se está to haciendo let aquí. People know, just as you're doing now here. Que no se tolere la corrupción. And to not tolerate corruption. Es así de fuchi. And to say, yuck, it stinks. Que no se sea cómplice de la corrupción. And don't be accomplices to that corruption. Hay universidades que there's organizan universities that organize coloquios, colloquial seminarios, seminaries, etcétera, etcétera. Etcétera. Y ahí van. And there they go. Los intelectuales, de the intellectuals renombre, by name. Con gastos pagados. With expenses that are paid for. Hablar. To speak. De la justicia, de la of justice and democracy. Como si as if este, estuviesen en el paraíso. In paradise. Y jamás un cuestionamiento. And never being questioned about their corruption. Que todo eso se vea mal. That all these things should look bad. Que no se tolere. And not be tolerated. La corrupción. Ixcareca. Ixcareca. Guácala. Presidente, yuck. Presidente, mi segunda pregunta. Estamos, considero yo, justo en la recta final, a 8 días para que venza el plazo que fijó el presidente Donald Trump para imponer las sanciones arancelarias y que demuestre México poner orden en la migración hacia Estados Unidos. ¿Tiene usted las tres posturas de México por si aprobamos, por si reprobamos, o por si nos da un aplazamiento en la situación con Trump? Vamos and muy the, bien en la relación con el says, gobierno our relationship de Estados is good Unidos. With the United States. Se va avanzando. We have es been una advancing. Relación muy importante. It's a very para, important relationship. México. For Mexico. Por razones for reasons de amistad, de friendship cultura, and culture, por razones de geopolítica, and geopolitical, por razones económicas, economical, comerciales, commercial. Les informo I inform que you that estamos recomendando we are recommending que se apruebe el tratado that they approve the treaty de libre comercio of free trade con Canadá, con Estados Unidos, with Canada and the U.S. Este tema this matter se está debatiendo has been debated in the U.S. Hemos avanzado en and lo que a nosotros nos corresponde are cumplimos supposed to do on our part and we've complied el compromiso with what we committed aprobar y ratificar to approve el tratado and ratify de México. The Treaty of Mexico. Lo hicimos primero we did it first, que en Canadá y que en then Estados before Unidos. The U.S. and Canada. Cumplimos. We've complied. Porque nos importa.
Because it is important to us that this treaty be approved. Eso mismo, the same thing le voy a decir, I will say a legisladores de Estados to Unidos, legislators in, of the U.S. that are coming pasado mañana. Day after tomorrow. Creo que vienen desde mañana. I believe they're coming as of tomorrow. Y voy a reunirme con ellos and I will meet with them on Friday. Voy a reunirme con legisladores. I will meet with the legislators that are coming escuchar to listen. Puntos de vista de todos los sectores. From all the sectors. Del país of our sobre country el tratado. Regarding the treaty. Y mi postura and my position va a ser esa, is that, de que nosotros estamos a favor that we are in favor de que se concluya that we conclude la aprobación the approval del tratado. Of the treaty. Somos muy respetuosos de lo we que are very respectful en when it comes to Canadá, en Estados Canada, Unidos. In the U.S. Sin embargo, consideramos but we also consider que es conveniente that it is convenient para las tres naciones, for the three nations, para México, for Mexico, para Canadá y para Estados Unidos, for Canada and the U.S. por lo que han significado muchos años because of de integración what they had, económica comercial. Signified for many years. Yo siendo opositor, I being the opposer, me opuse al tratado. Was opposed y seguramente to that treaty hay in the legisladores past. And surely there Estados are legislators Unidos, in the U.S. Tengo entendido que uno de los que vienen encabezando that I believe that one that is coming for this commission votó en contra voted en against su momento in its moment for this treaty. 1994. In 1994. Pero han transcurrido muchos años. But many years have passed. Como para as to dar un gran viraje. To give a great y echar por la borda view and to throw by the wayside. Todo lo que se ha conseguido. Everything that has been así gained. Como no ha resultado la panacea. As it has también not resulted in a panacea años, during the past years, se ha ido consolidando una relación económica comercial importante. We've consolidated an important economical que no se puede policy desaprovechar. That cannot be wasted. No es racional. It is not rational decir no al tratado to say no a to the treaty alturas. At this time. Esto es lo que vamos a plantear. That's what we're going to plan. Porque también on, ya en la nueva política because the new policy la vida pública es cada vez in más public pública. Life is more public no hay all the time. Acuerdos we en have lo no oscurito. Agreements todo lo que that's in, hidden everything hacemos, that has to do with this se transparente. Es política abierta, transparente. It's con la idea también de que todos los mexicanos opinemos, que todos participemos, que no le dejemos estos temas solo a los técnicos, a los científicos, a los expertos, sino que todos podamos participar. That all will be able to participate. Que lo mejor en política es el sentido común. The best práctico. Part would be the sense y of community. El domingo 20, and on Sunday, on the 20th, viene el secretario de Estado. The Secretary of State will be que here. Va a entrevistarse. That will interview el señor Pompeo with Pompey con with Marcelo Ebrard. With Marcelo Ebrard. Entonces, hay comunicación. So therefore, there will be communication. Este,
Son buenas las relaciones. And relations y esperemos are good. And que se apruebe en Estados Unidos that in lo más the US pronto they posible will approve el tratado. It as soon as possible, this treaty. Desde luego. But of course, es un asunto interno. It's an internal matter. Somos respetuosos. And we are respectful de las decisiones que toman en otros países. Decisions made in other countries. Porque nos apegamos al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Autodetermination of each country for themselves. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle su opinión sobre una encuesta que se publica hoy, en la que usted, digamos que se le reconoce el combate a la pobreza y el combate a la corrupción, pero se establecen como pendientes e incluso son causa de una pérdida de popularidad el asunto de la violencia y el crimen. Pues está bien la encuesta. So yes. Así es. It's good for o sea, them to check vamos on avanzando crime. Mucho en el combate a la corrupción. We have been in, fighting es corruption nuestro a lot. Objetivo principal. It's our principal objective. Acabar con la corrupción, desterrar to la corrupción. End with corruption. Porque es el principal problema de México. Because it's a principal problem of Mexico. Lo dije. I said it. Desde hace mucho tiempo. For a long time. Desde hace muchos años. For many years. Es el principal problema del país. That it's the principal entonces, problem in Mexico. Me siento so I feel satisfecho. Satisfied. Porque vamos avanzando. Because we are advancing. A terminar con la corrupción y con and la impunidad. We're going to me canso, end with canso. Corruption and impunity. Entonces en eso vamos bien. En el and combate a la pobreza también. Well. And also vamos combating poverty. We're doing very well. A estas alturas, at these times, pues están llegando apoyos. We've been giving support. Casi. Are giving support la mitad to almost half los hogares del país. Of the homes of country. Y a los pobres. And the poor. Como al 80% de los hogares. About 80% of the homes. Vamos muy bien. We're doing very en el well. Caso de la violencia, in the case no hemos of violence, podido avanzar. We have not advanced as porque much. Es un asunto complejo. Because it's a complex matter. Se dedicaron and they nuestros adversarios a saquear, a robar. Adversaries devoted y themselves no atendieron las causas. Stealing and they did not attend creció. The causes. La pobreza, la desigualdad, and poverty grew and inequality grew. La corrupción, corruption grew. Y eso and desató that la inseguridad y la violencia. Gave way for insecurity pero and violence. Ya estamos but now, trabajando we todos are los working días every day para entregar buenas cuentas. To give good rendition of action. Corto, mediano y largo plazo. For the short, vamos medium, bien. And long term. Y, yo siento que la gente nos está apoyando. And I feel that people nos está are supporting respaldando. Us and are backing us. Les agradezco mucho. And I appreciate it very much. Los mexicanos. For the Mexican people that are supporting us. Nos están apoyando más. And they de los que actually there's more supporting us nosotros. Than those that voted for us. Hay, there's pues alrededor de around 70, 80 70-80 million de ciudadanos of citizens votaron por nosotros 30. That voted for us. 30, say 30 voted for us. Y ahora and now there is deben estar there is about a favor in favor us, de lo que estamos haciendo of what we are doing entre 50 y 60 millones 50 to 60 million más more than de los que votaron por nosotros those that voted entonces for yo us. Eso so, lo agradezco mucho so I appreciate that very much. O sea, cuando hablo de que when son I más speak of that there is more ahora, that are supporting us ahí están more, within those no votaron por nosotros are those that did not vote no for votaron. Us and those that did not vote at all que pues están viendo
that are now seeing the effort that we are taking forth. Pues estoy satisfecho. And I'm satisfied with the results. Y creo que este and año I believe that this year vamos a terminar we are going to end las bases and set the basis la transformación de México. For the transformation este of Mexico this year. Van a establecerse we are going to establish las nuevas políticas the new politics para la patria nueva. For the new patriot. Vamos muy bien en we are doing very well todos los campos. In all the areas. Preocupación y ocupación en I am preoccupied regarding security otros temas que and a few other matters debemos that we are atender or need to y resolver attend to no tan complejos they're not so complex como el tema de la inseguridad y de la violencia, like the pero matter sí of insecurity que however afectan mucho that do affect, como el del like that los servicios médicos medical services es malo el servicio it's very médico. Bad this medical la atención service medical médico. Attention is lacking es peor el sistema it's worse than the de atención médica than que el sistema the attention educativo. Medical is worse than the educational eso, and es that's pretty bad in a pero, preoccupation sobre todo, but after all or overall más complejo, the most complex es el problema de la inseguridad y de la violencia. The insecurity and violence porque because se abandonó al pueblo because the people completo. Were abandoned completely creció mucho, and it grew la so much desintegración de las familias. And the disintegration of the families. Se puede medir you can measure el it. The measure economic de growth. Décadas a la fecha. From decades to eso the present. Mide. You can measure that. Se puede medir and you can measure la inseguridad y la violencia. The insecurity and violence. Los homicidios. And homicides. Se mide lo que ha crecido la corrupción. You measure what corruption has grown. Transparencia Internacional hace una encuesta. And by doing an inquest. Creo que cada año. And every year. Sobre la corrupción. Regarding corruption. En 600 países del mundo. In the 600 entonces es, nations. Entonces es medible. All of it is no measured. Se puede medir. But you cannot no measure. Ha hecho un trabajo. Or they have not done the job of. Para medir el grado de descomposición que hubo the durante el periodo neoliberal, decomposition de descomposición social, of social decomposition or decomposition in the social neoliberal period, problemas social muy serio, problems, serious problems, de incremento en el consumo de drogas, increase in drug consumption, en jóvenes, youth, Buenavista, hablé. In Buena Vista, I spoke that before se producía la droga para they produced drugs fuera. And they sold it outside. Y ahora, un porcentaje and now, a great percentage, a considerable percentage, se vende is sold en donde se produce. Where it is produced. Eso no existía. Y and that una didn't droga used to exist. And also, it's a drug fatal. That's fatal. Tremenda por los daños que ocasiona. Veneno. For the una droga damages that it causes el cristal, poison destructive this crystal todo esto que se hace con los laboratorios that they do in these laboratories y eso tiene que ver con los jóvenes and that happens with the youth por eso and that's why pensamos we think que nunca más that never again abandonar a los jóvenes will we abandon our youth atender a los jóvenes we need to attend to our youth darles opciones a los jóvenes give them options que no haya depresión youth. That there not be depression, frustration. Que no se les cierren los caminos. Don't close their routes. Entonces, eso lleva tiempo. That's going to take time. Entendiendo las causas de fondo, presidente, ¿qué ha faltado en estos siete meses para frenar la inercia de la violencia en las entidades? ¿Han colaborado los gobernadores, el poder judicial, la estrategia federal? Todos han ayudado. Everyone has lo que helped. Pasa que es una inercia. What's happening is it's an inertia. Es un problema. It's a problem que viene that comes de hace mucho tiempo
for a long time. Que se dejó, that was abandoned. Este, de atender, que no se atendió and it was bien, not attended and was not attended simuló, well. That it was simulated. De que se iba a enfrentar that, el problema de la inseguridad, that they de la violencia, were going to confront the problem cuando, of insecurity. When si in acaso, fact, if anything, se atendieron efectos, they attended the operativos, effects, operatives. Bueno, hasta they even se hacían they used to este telenovelas make pero no las series shows sino con la televisión with the TV fingían they used to fake que detenían that they were detaining delinquents o sea montajes pues it was like a fake entonces pura so it was simulación a simulation y solo uso de fuerza and in use of force solo medidas coercitivas only coercive measures a los jóvenes, they abandoned los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales and when the youth took the roads of antisocial behavior they would repress them massacre them. Había este esa concepción, ¿no? De and they had that concept querer resolver to con resolve racias with el problema these problems mientras while este continuaba la descomposición they continued with la the decomposition and the frustration el resentimiento the resentment que produjo that was produced esta situación de by the situation of irrationality en la manera en que se iban a cabo in the way they homicidios, were, secuestros, el doing maltrato, homicides, bad o sea, treatment, toda kidnapping, pérdida de all humanismo. The loss of humanity. Entonces, eso va a llevar su tiempo. This is going to take time. And now, bueno, otro another elemento. No había matter. Policía. They had no police. Y la que había and the one that we had was cooptada. Captured. Si le dieron hoy el día de hoy algún reporte en la reunión de seguridad sobre esta banda de secuestradores que desarticularon y si pertenecían o no a la Guardia Nacional o solamente eran disarticulated and did they belong to the National Guard? No, they were military police. No habían pasado a formar parte and they had not passed to form part of the National Guard, but they were going to pass because la the police militar, military police was going to disappear dicho, away with. Los or better to say that the elements militar, of the police policía, of the military naval, police and naval y de la policía police federal, and federal police este, van a conformar, are van a going terminar to be a conformar la Guardia Nacional. Winding up in the aquí National lo importante Guard. Here what's important es que no is that se toleran we don't tolerate esos delitos. Those crimes. No hay impunidad. There is no impunity. Miren, for hoy example, lo hablé, lo dije, I talked about it today. En el gabinete de seguridad. In the security vamos cabinet. A tener we are going to have deserciones, desertions, traiciones, traitors, actos de deslealtad, acts of unloyalty, de disloyalty, delinquency, de los servidores públicos, from todo public esto. Servants, all these things. Porque because hay problemas, there are problems pérdida de valores, with a loss of values, y porque es la condición humana, because of the human condition. No. Todos tienen principios ideales. Not all have principles. No todos actúan con honestidad. Not all act with honesty. Quiero también decir que but also to say that fortunately la mayoría del pueblo de México es un pueblo the majority bueno, of the people honesto. Of Mexico are honest pero people. Hay sectores but there are sectors that are ruined en todos in all of them. Los campos in all the campuses todos los in all the lands.
Lo que no podemos permitir permit es el que haya impunidad. That there be impunity. El que se proteja. That they be protected. Al que cometa un ilícito. These that commit illicit acts. No podemos tapar nada. We cannot cover anything. El que anyone no entienda that does not understand that it is over. Son otros tiempos y que that it's another time and there is no impunity and that you will be punished por parejo a todos. Evenly, all of them. Eso es lo que yo les estoy pidiendo. That's what I'm asking to all public servants. Yo fui informado ayer. I was informed yesterday in the morning. Temprano de estos hechos. In the early about these acts from my own secretary. De la defensa. From defense. Y pasó esto. And this happened. Me informó. He informed me. Se piensa que son siete personas. They thought it was like seven people. Participamos nosotros en la detención. We participated in the detention. De tres de ellos. Of three of them. Militares, un civil. One a military and one dos, civil person and tres two, prófugos, two or dos three militares y un civil and one civil person que ya se les está buscando that we are looking for. Pero lo importante but what's important here me informa is that I've been informed me dice, ya, and we do it now estamos actuando we are acting y es cierto. And it is true. Tenemos, we do have información. The information. Y se está actuando. And we are acting. No quiere decir that does not mean que lo celebre. That I celebrate it. Pero sí. But yes. Es para mí, it is for me importante important el que no se proteja, que no se oculte a nadie. That you not protect el comportamiento or cover del secretario de la defensa so fue de rectitud Secretary of Defense attitude was of entonces, nada de que honesty desapareció, and acting correctly. Secuestró so they didn't try to cover after a citizen está detrás, una like if, just because if it's an authority that is behind the situation and they have influences and that's why we're going to be quiet. Nada. He says none se of that. Impunity is done. Sí. Va a haber castigo. Yes, there will be sí, ejemplar. They lo que will establece be getting, la ley. No se tolera a nadie. They will not tolerate anybody. Eso lo tiene que determinar el juez. The judge pero will determine. Debe ser castigado. But he will be punished or they will mi be opinión punished. En estos that casos is my opinion in this case. Es que el servidor público is that the public servant tiene que ser ejemplo. Y cuando no has lo es, to be exemplary, and if he's not, debe ser, castigado con he más needs severidad. To be punished with more severity. No, no, no. Y oficialmente no estaban en la guardia. Officially, pero, they were not in the guard. Eso no. But that doesn't. Es un una justificación. That's not a justification. Porque hemos because dicho, we've said before, así es, and the way it is, que la policía militar that, pasa a formar parte that the military police is going to be entering parte into the National Guard. No, es un proceso. It's a process. Es un proceso porque además because they have to, se está haciendo por convencimiento, we have se está to informando them and inform precisamente them. El secretario de la defensa y and the Secretary of Defense and the Marine Secretary, están they're trying to, el país, they're traveling the country porque están hablando because they are talking con, soldados, marinos, with oficiales, soldiers, Marines, officials, and explaining sí, sobre el funcionamiento over the function la Guardia Nacional of the National para Guard invitarlos to invite them a participar, to participate para que se fortalezca lo más pronto posible. In order to strengthen the National Guard as fast as possible and to invite them toda la by offering
by giving them all the information sobre sueldos, over sobre prestaciones, benefits, sobre la income, salaries, de ascensos, census, como no cambia, how they will ascend, and how it has not changed, teniendo, and they will continue to have las mismas prestaciones, the same benefits, incluso including hasta más, maybe even more, que soldados y marines, than soldiers and marines, su tarea de because their duty a la gente to protect the people la seguridad pública and for public security para nosotros. Is basic. Entonces, for la pregunta, ¿por qué, so the question is, no why hemos podido haven't we been able to diminish la incidencia electiva? The pues es por una serie de razones, pero because, vamos avanzando. But we're advancing. Buenos días, presidente. Jocelyn Gutiérrez de Politico.mx. Retomando un poco la línea de la visita de Mike Pompeo y la reunión con Marcelo Ebrard, para preguntarle si usted aprovecharía esa reunión para dialogar con el secretario de Estado de Estados Unidos y si so me pudiera permitirle preguntar dos preguntas más. Meeting to speak sí, mire, to, with ya, the delegate from the U.S. Conozco al secretario de Estado. I already know the Secretary señor Pompeo, of State, Pompeo. Nos caemos bien. Hemos platicado. We've talked before. We like each other. Como al presidente Trump. Same as him with the president. They both like baseball. Pero but estas cosas, estos asuntos, but these trata matters el secretario de Relaciones Exteriores, is estoy muy bien representado dealt with the foreign relations officer by Ebrard, and él va and he's a going platicar to talk to with Pompeo. Ayer por la tarde usted subió un video criticando la postura del Poder Judicial frente a la ley de remuneraciones. Nos gustaría saber si ya tuvo contacto con el ministro Arturo Saldívar y si no es el caso, ¿piensa reunirse con él o llamarle? No, eso fue un comentario que hice. No, that was just a commentary I made because están queriendo dar la vuelta. They're trying to evade what been established by the law. Que no es un asunto. I believe it's not an absolute solo, or solitary jurídico. Jury. Es un asunto it's a matter of moral. Morals. No creo yo que le convenga a las instituciones. I don't think it's convenient for the institution that they have employees que ganen that earn 300,000, 400,000, 500,000, 600,000 a month. Creo que eso debería that de dar vergüenza. Should be an embarrassment. Aferrarse to, a esos to insist on those salaries. When there is so much poverty and necessity, es un abuso. It's an abuse, morally. Entonces, if they, what if they need to have that salary? Ayer, so what I commented yesterday in a respectful way with the delegates es de que se haga valer is la that they need to y que, si hace adhere falta to the Constitution. Precisión, and if we need to have precision, porque ya ven, because as you can see how they no es el caso de los ministros, eh? That it is not the case of the minister ni de magistrado, ni de jueces, or the magistrates or the judges, but suele acudirse a chicanadas. They're going forth doing chicanadas, which interpretaciones, is interpretations torcidas that are twisted. Así era antes. That's the way it used to be. Entonces, para que no so se presten they won't a malas be able interpretaciones, to do leyes, bad interpretations to the laws. En este caso, la ley de leyes, que es in la Constitución, case this, si the law of laws, the Constitution, if it is necessary, presentar una nueva iniciativa. We'll present a new initiative. De reforma constitucional. Of constitutional reform. ¿Con el ministro?
And you would do that with the ministry? Or are you planning to have with them to deal with that matter? Yes. Están quedando las cosas. We're dealing with that to see how matters are going. Están cobrando. How much are they charging? Pronto una evaluación. We'll soon have an evaluation. Y si hace falta, and if necessary, vamos a enviar una iniciativa. We're going to give an initiative. Mi facultad. That's my faculty. No quiere decir que se apruebe. That doesn't mean it'll be approved necessarily. What about? Se puede lograr una cuarta transformación con un poder judicial tan corrupto y con un nepotismo fatal? Judicial power with nepotism and fatal corruption. Que the most important thing se fortalezca that we strengthen el Estado de the state of rights. Y lo mejor en este caso, and the best way in this case es que si hay imprecisiones, if there's imprecisions en la Constitución, in the Constitution, desde mi punto de vista, from my es point muy claro of view, it's very clear lo que establece el artículo 127. What Article 127 says. Solo hay excepciones. There's only exceptions in cases específicos of specific jobs. De acuerdo al 127 Constitución. Article 127 of the Constitution. Yes, no, but it is not sufficiently clear. Están, and they're utilizando, they are utilizing recovecos para conceder amparo, problems in order to, y de esta manera, somehow get enmendar la plana, change the legislative plan so that it's not working properly for judicial, the judicial power. Entonces, then, reforma constitucional. We need es que to reform the Constitution. El reforma constitucional, ministro, pero no but not plantear, como to algunos plan sostienen, as some sustain el que that, se renueve that they renew la corte, the court como se hizo en el gobierno Cedillo. The government yo no estoy de acuerdo con eso. I am not in agreement creo with that. I believe que lo mejor, that the best thing, eso fue lo que les dije ayer a los legisladores, is what I told yesterday to si the legislators, usando, that if they are abusing de esta mala interpretación, of this bad interpretation of the law, volver, we need to return a, enviar una iniciativa, to send an initiative para reformar la Constitución, in order to reform the Constitution, y ser más precisos, and más be claros, more precise and more clear. Ese es el compromiso que hicimos. That is a commitment y de manera respetuosa, and in a respectful way, al Poder Judicial, que no vayan to a decir the judicial power, so they won't say that I es por la fuerza, no. Due to using my power. Es que estamos viendo it's que we're no looking tienen materia. That there aren't some este es un tema importante para matters los constitucionalistas. And it's very important matter for constitutionalists. I would like for UNAM, el Institute of the Institution of Judicial Matter Investigation, that they make a recommendation asunto regarding this matter. O sea, ¿se puede? It can be. O no se puede. Or it can't be. ¿Es clara la Constitución? Is the Constitution clear? O or hay márgenes, are there para margins interpretarla de otra to manera interpret it another way? Y que haya funcionarios que ganen más que el presidente. There's people working in government that are earning more than the president. Son ministros ya de la 4T con Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel. Por like there's some that are already working in the 4T. Atender el asunto. And that's why we have to attend to the matter in general. Para todos. For everyone. No son cambios, reformas. These are not changes or reforms with destinated people es poner or predestined orden en esto people. It's just to put order. Es
Lo mismo que tratamos ayer. It's the same as we dealt with yesterday. Se nos está quedando pendiente lo de la revocación del mandato, que no quieren nuestros opositores. Revocation of the mandate. They don't want it. No quieren tampoco la reforma al 35. They also don't want the reform to 35 that has to do with the consultation. No quieren que se quiten los fueros. Want to take away the fueros. Esos fueron los temas de ayer. That was the matters of yesterday. Pero vamos a seguir. But we're going to continue insistiendo. To insist. Y en los casos en donde se requiera cases of where they require calificada, a majority, si no aprueba, if they don't approve it from no the opposition, calificada, que quede don't claro, let it be clear que ellos no están that they are not a favor de la in favor del mandato. Of the revocation of the mandate. Y que quede muy claro que and no está let it be very clear a favor that they are not in favor of de que se reduzcan los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos. Very high for fuera máscaras. Public officials. Let's take their masks off. Y nada de negociación. And no negotiation. De que como era antes. As it used to sí be pasa. Before. Yes, they would pass it. Pero quita but esto. You had to take this off. Está como it was like, lo de los 10 años. Like the 10 years. Que no se podía, that you couldn't ocupar un cargo make en la iniciativa privada from, vinculado public, al que se tenía cuando with, una persona se desempeñaba when a como person, servidor público. As a public servant would have to work 10 years. That was our initiative. And they decreased it to 5 years. En la Cámara de Senadores, and the senators desaparecieron. They disappeared completely. El tiempo. For the time. No. No, we said no. Y en un acto de in an act of congruencia, los senadores congruence, volvieron a poner the senators 10 años. Put 10 years again. Y ahí está, de regreso a la Cámara de Diputados. Back in the y no era así de que a ver ya aprobaron en lo general la so ley de austeridad say, have you approved y aplausos austerity? And no. They would clap no nada de simulación no simulation cuántas leyes aprobaron how many laws did they approve transparencia corruption transparency y era una robadera and they were all the while stealing generally además aprobar, and imagínense, imagine they approved leyes anticorrupción, laws against corruption. Lo que hicieron is what they did. Los conservadores, the conservatives, al mismo tiempo que but at the same se mantenía time, they maintained a law en las leyes que la corrupción no era delito grave. The law was not a great, o sea, a corruption was not a great crime. Una vil simulación. It was a counter crear vile simulation and to create institutes de anticorrupción of anti-corruption y leyes and laws anticorrupción that were for anti-corruption y lo que era una reforma básica and what was a basic de que los hechos de corrupción se castigaran como delito grave that the crime be treated se as mantenía. A crime was maintained por 25 años. For 25 years, they no fue delito grave. It was not a bad crime to be corrupt. Entonces, de eso hablamos ayer. So of that we spoke y no yesterday. Es pelearnos. And it's not that we're fighting. Nadie. With anybody. Es ventilar las cosas. It's aquí. Ventilating the todo. Things here. Everything. Lo que consideremos. Everything that afecta. We consider that affects. De, ¿cómo es eso de que, a ver, me amparo? What about they would, y you know, like give somebody a break and then they wouldn't take away their salaries? Like they would get like a stay. No, no, no. And then no, they no. got to keep their salaries. Eso es, pues una excusa. It was an excuse. Vamos a suponer
Let's suppose. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder. Attorneys would say accepting eso. Without conceding that it was entonces, that. Que eso da pie a una interpretación. Ah, then that would, lo vamos a corregir. They would give some kind of interpretation that we're going to correct it. La nueva reforma. So the new reform. Claro, también. Of course. También. Estoy viendo. Es que I'm looking at that. Abusaron. Because they abused. Empezaron todos los organismos. All the organisms. Sí, areas, que se fueron creando. They created. Todos. All of them. Empezaron. Started. A recurrir. Sí. To go to y acuérdense cuál era el argumento o la excusa. Remember what was that. Que tenían que ganar bien. Porque si no ganaban bien, ¿no? Se iban a echar a perder. En un país como el nuestro, el que gana 600 mil pesos mensuales, con todo respeto, es un corrupto. No se necesita presentar pruebas. They are corrupt. You don't need to. Anybody who's earning that much money in the government, that's not a public servant. Si está en iniciativa privada, puede ganar no 600, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Pero el gobierno es para servir. The government is supposed to serve you. No para sacar provecho personal. Entonces todo eso se va a atender. Los legisladores están ayudando. They're helping mucho. A lot. Pero la plática de ayer, la conversación de ayer fue precisamente para que no nos estemos entumiendo. So that we not be cramped o sea, up. Que no nos estemos hamburguesando. Para concluir. O sea, nada. De conservadurismo. Of conservatism. O sea, nada de política fresa. Political freshness or fifi. Cambio. It'll be a change. Aunque rechine. Even if it squeaks. Si no, ¿para if qué not, tanta then lucha? What are we struggling for? Yo siempre remito a mi libro. I've always ahora que go les back dije to my ayer book, as I told de que era probable day, de que escribiera that it is probably si tenía that tiempo unas notas I looked un over my notes nuevo libro for a new sobre book economía moral, regarding moral economy modelo alternativo que es lo that que is an alternative propongo. Model which is what I'm proposing y voy a demostrar and que I will es demonstrate eficaz that it is efficient y que es mucho mejor que and that it is much better than the neoliberal model, which is one of corruption. Ya desde ayer en la noche, as of yesterday antes de in the dormir, evening, before going to sleep, I reviewed my texts. Y ahí está el and I saw it. It's been planned. Nuestro it's already on there. Terminar con la corrupción. It's just to end with corruption. Esto, los 10 años, ahí está en el libro. And this about 10 years, hago it's already in the book. I've already written it. Y muchas cosas. And many other things. Entonces lo que pasa and so what happens es que había también la mala costumbre that there was de a que bad habit of, se hablaba that they would y se hablaba and antes de llegar al poder before coming to power, o al gobierno or to the government, también es distinto. Which is different. Una cosa es one thing is power, llegar al gobierno y otra cosa es and another tener thing el poder. Is being government. Pero ese es otro asunto. That's another matter. Bueno, se hablaba so en campañas y luego se olvidaba. And then they would forget. Incluso including, se decía que they would say, había que tomar that we needed que era como to el violín like a violin, ¿no? la política that politics que se tomaba con la izquierda with your left hand, y se tocaba con la derecha. And you played with the right hand. No. But he says no. No, 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 no. No. Hay otra manera también there's de tocar another way to
play the violin. Se toma con la izquierda y se you toca take it with the left and you play with the left. Lo heterodoxo. That's the orthodox. Lo que no es or heterodox. Lo políticamente that's correcto. That which is politically correct. Tiene que ver con la llamada normalidad política. That which does not have with normal politics. Estamos en un proceso de transformación, de cambio. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Mañana nos vemos. Mañana vamos a hablar sobre la subasta de las joyas. Presidente, la última pregunta. Auction of the jewels. Mañana hablamos. And tomorrow we'll talk about all that. Okay. We gotta go. Talk to you guys later, guys. Mañana es. Tomorrow. San Juan. In San Juan. Viernes. Tomorrow or on Friday. All right. Yes. Okay. So it's done. So I'm gonna put it up on the net now. Bye.